A raíz del atentado ocurrido esta semana en París contra la redacción de Charlie Hebdo, miles de personas han asumido como señal de solidaridad el lema Yo soy Charlie. Juan Carlos Ampier nos cuenta qué significa esto en Nicaragua. La masacre en la redacción de la revista humorística Charlie Hebdo en París conmocionó al mundo entero. Un par de terroristas asesinaron a 12 personas, incluyendo al editor general, Stéphane Charbonnier. Además, a tres grandes figuras del humor gráfico francés, los veteranos Jean Cabou, Georges Wolinski y Bernard Berlac. La religión era uno de los blancos favoritos de Charlie Hebdo. Sus humoristas desafiaban constantemente la fatua de los imanes. Con caricaturas que representaban al profeta Mahoma, una transgresión ante los ojos del Islam. También se burlaban de sujetos de carne y hueso, como la cabeza de Isis, Abu Bakr al-Baghdadi. La solidaridad no se hizo esperar en las redes sociales. Yo mismo posté el diseño Je suis Charlie Hebdo en mi Facebook, pero este es apenas un gesto simbólico. El mejor tributo que podemos rendir a los humoristas asesinados es defender de verdad la libertad de expresión en nuestro país. La distancia geográfica y las diferencias culturales nos colocan en una posición cómoda. Desde aquí es fácil echarle la culpa a los fanáticos de una religión distinta a la nuestra. Pero los humoristas de Charlie Hebdo también se burlaban de la Iglesia Católica, de sus pastores y sus fieles. Y eso está bien. No hay nada sagrado. La libertad de expresión implica tolerar opiniones y creencias distintas a las propias, incluso aceptar la burla. Y me temo que en la Nicaragua de hoy, este valor se encuentra tremendamente devaluado. A finales de diciembre, una periodista belga fue detenida por la Policía Nacional. Le descomisaron su equipo y la expulsaron del país sin explicación alguna. Su pecado fue documentar las protestas contra el proyecto del canal interoceánico, exceptuando a algunos medios independientes. El silencio fue ensordecedor. Desde el año 1997 tenemos una de las leyes de acceso a la información más modernas del mundo. Pero ningún gobierno se ha preocupado por acatarla y los ciudadanos no reclaman su cumplimiento. ¿Y cómo se usa la libertad de expresión en Nicaragua? Pues de las peores maneras posibles. En televisión, la Nota Roja explota el dolor de la gente en sus momentos más vulnerables. La propaganda oficialista contagia a todos. Periodistas, funcionarios y civiles se dedican a repetir las frases hechas del gobierno. El cuestionable proyecto del canal interoceánico es el Gran Canal. El gobierno es cristiano-socialista y solidario, aun cuando garrotea y encarcela ilegalmente a campesinos que se atreven a ejercer su derecho a protesta. Las palabras han perdido su significado. La economía del lenguaje vino a morir a Nicaragua. La libertad de expresión apenas sobrevive en algunos espacios independientes, ante la imposición de una voluntad única, un monólogo oficial que no tolera la crítica o la diversidad de opiniones. No sé ustedes, pero eso suena como el radicalismo islámico, con el oportunismo económico y la ambición de poder suplantando a la religión. Esta semana también se conmemoran 37 años del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro. Nicaragua volverá a ser república. Nicaragua tiene en las páginas de su historia a un mártir de la libertad de expresión, pero ignoramos su ejemplo. Celebrando acá, ¿no? no van a dar declaraciones, a no, no, no ¡Viva Daniel! ¡Viva Daniel! ¡Viva Daniel! ¿no? La noche del 5 de enero, decenas de miles de ciudadanos franceses nos dieron una lección. Desafiando temperaturas glaciales y la amenaza latente de los asesinos aún sueltos, una multitud marchó por las calles de París, empuñando lápices y lapiceros. ¿Y usted qué hace para ejercer la libertad de expresión que le están socavando en cámara lenta? Aquí hay un propósito de Año Nuevo. Hagamos propia la máxima de Voltaire. No estoy en absoluto de acuerdo con tus ideas, pero daría mi vida por tu derecho a expresarlas.